Emilio Díaz Noriega, representante de Artech 3D Perú. Y el hashtag para interactuar es Artech 3D Perú. Tulio Díaz, bienvenido, gracias por estar aquí en el programa. Las gracias a ustedes por haberme invitado y por compartir con nosotros, los emprendedores, todo este proyecto tan bello. Cuéntame un poquito, ¿hace cuánto tiempo está en el mercado Artech 3D Perú? Nosotros estamos más o menos ya 8 años en el mercado peruano. Tenemos todo lo que es tecnología aditiva, es decir, tecnología que va, a diferencia de la tecnología sustractiva que retira material, nosotros aumentamos material capa a capa para formar objetos que inicialmente eran digitales a objetos que son tridimensionales, ¿no? Contamos con varias líneas, comenzando de lo más inicial, que son los lapiceros en 3D como estos, ¿ok? Luego vienen las impresoras de diferentes tecnologías, como son estas, y luego manejamos nosotros los escáneres en 3D. Los escáneres en 3D vienen a manejar todo lo que la digitalización de los objetos físicos lo vamos a poder convertir en digitales, ¿ok? Para poder modificarlos y así poder lograr nuevos productos. Es increíble cómo ahora en un escáner podemos crear cualquier objeto, ¿no? Sí. El objeto que diseñemos. A mí me parece increíble, hace 20 años, que no hace mucho, ni soñábamos con tener todas estas cosas, ¿no? Así es. Entonces, es correcto. ¿Qué te parece si vemos unas imágenes y vamos hablando un poquito más de Artech 3D Perú? Adelante, por favor. Ahí está, vamos a ver, ahí están esas imágenes. Estas están hechas con lapiceros en 3D, así como esto, ¿ok? Que me permite que los niños vayan haciéndolo, ¿no? En forma manual. Y creando cosas. Y creando, ¿no? O sea, creando la idea cosas. Para los niños es que vayan creando y vayan soltando su imaginación y generando lo que es el trabajo en 3D. ¿Y eso se hace solo con estos lapiceros? Sí, con esos en 3D. Es increíble. Mira, ahí vemos otro objeto también, que eso también fue hecho con un lapicero, sí, ¿verdad? Este es el de allá. Acá está el gatito. Ajá. Hecho también en 3D. ¿Sí? También estamos viendo ahí un elefante. Sí. Es increíble. Realmente cómo la tecnología sigue avanzando. Acá tenemos distintos diseños también. Ese, por ejemplo, es hecho en un material flexible. Es increíble todo lo que podemos hacer ahora con estos escáneres, que me parece increíble. ¿Qué es lo que más busca el público hoy en día? ¿Las empresas? Hay diferentes, digamos, hay diferentes aplicaciones para cada cosa. Por ejemplo, voy a mostrarle cómo se escanea un proyecto. A ver. ¿Puedo? Sí, sí. Gracias. Así, sin dar la espaldita a la cámara, mirando hacia la cámara. A ver. Voy acá. Nos ponemos ahí de costadito para no, ¿sí?, dar la espalda a la cámara, para que nos vean todo. Vamos a ver cómo se escanea, señores, en vivo y en directo, cómo se hace estos proyectos. ¿Ya? Ahí va, ahí lo que estamos haciendo es, en principio, testeando, y ahí vamos a comenzar, ¿ok? Y vamos a comenzar a digitalizar. Y ahí se va plasmando en la computadora la figura completa, ¿verdad? ¿Sí? Mientras estamos escaneando. ¿Se da cuenta? Qué pena que el escáner no tenga, ¿cómo se llama la máquina? No tenga mi tamaño. Si no, chicas, pudiéramos hacer uno así para que me reemplace. Puedo, para que me reemplace. Puedo hacerles un escaneo. Perfectamente. Ahí están escaneando. ¿Ve? Para ahí poder... hemos escaneado y ya, hemos digitalizado ya. Ya está digitalizado. Sí, ya está digitalizado. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es procesar esta información, limpiar todo esa nube que hay ahí. Claro, ya editarlo. Editarlo, así es. Por eso, si viene por acá, por favor, detrásito para poder salir frente a la cama. Por eso yo digo, digo, recontradigo, emprende. ¡Dale! Por si acaso, hoy día tenemos un sorteo, ¿verdad, chicos? Un sorteo que va a ser... Aquí está, 3D Printing
Filament, o sea, los filamentitos, sí, que son para poder hacer estos trabajos. ¿Cuál va a ser la dinámica, chicos? La dinámica, captura de pantalla en el Instagram, que sigan a Artech 3D Perú. Y Facebook. Manden y en Facebook también que lo sigan en Impresora 3D Perú, Artech 3D, para que entren al sorteo. Esto está maravilloso, no pueden dejar pasar esta oportunidad. Y el celular es 932-874-037. Ya lo saben, gracias a nuestros amigos de Artech 3D Perú. El chanchito, no hay problema, están emocionados. El chanchito se cae, el gatito se cae, pero no hay problema. Redes sociales, ¿dónde le pueden ubicar para mayor información, señor Tulio? Artech 3D Perú, tenemos nuestra página web, www.artech3dperu.com. Ya lo saben, todas las empresas que quieren trabajar con este tipo de aparatos, haciendo muchas manualidades en 3D, que ahora está mucho en tendencia, no duden en entrar a la página web de Artech 3D Perú. Y nuevamente, por favor, las redes sociales en Facebook, Impresora 3D Perú, Artech 3D, tómenle captura, denle seguir, Instagram, Artech 3D Perú, y el celular 932-874-037, para que puedan entrar al sorteo. Muchísimas gracias, Julio Díaz Noriega, de Artech 3D Perú. Nos vamos a un corte, volvemos con mucho más aquí en Entre Emprendedores. ¡Ya volvemos! ¡Volvemos!